Marcelito PH, porque está la copa que se mire y no se toca. Y vos fuiste testigo, Lape. El trofeo de la Copa del Mundo hoy la tuvo Lape al lado. No la pudo tocar porque Lape, aunque algunos dicen que sí, no es campeón del mundo. Pero fui goleador. Pero fuiste goleador y todo eso. Bueno. A la mañana con esa plateísta somos campeones porque estuvo ahí, mirá. El que estuvo es el campeón, Jorge Burruchaga. Mirá Roxy ahí también recibiendo la copa sin tocarla, mirándola de cerca. El único que la toca los campeones del mundo, la solo los campeones y los jefes de Estado. Exactamente. ¿Sabés qué me contaba Burruchaga? Sí. Que es la primera vez que él toca la copa. Mirá. Porque en el Mundial no lo pudo tocar. Claro. La agarraban todo y él quedé último. Me dice, mirá, ahí estamos. Mirá, estamos. Qué emoción. En el que la mesa de plateístas estaba la cara de estaba Bonelli, que estaba como loco. Hay que decirlo, un cuestionador permanente de la selección argentina hasta que panquequeó y ahora es de Pero calor, además ¿no? le cuestionó, ¿sabés qué dijo Bonelli? ¿Qué dijo Bonelli? Que, que repercutió en todos lados. Mira, todos sacándole fotos, claro. Sí, claro, porque claro, en ese fue el único momento que la tuvimos cerca, porque después pusieron un acrílico por orden de la FIFA. Ves que yo sacaba, estábamos en vivo ahí sacando fotos. Bueno. Mirá qué linda que es. ¿Sabés lo que dijo Bonelli? Bonelli. Es increíble, le dijo, los dos goles más grandes del mundo, el de Maradona a los ingleses, y estábamos esperando que diga el de Burruchaga en el último gol frente a Alemania. ¿Qué dijo? El de Cárdenas. Cárdenas, claro, me imaginaba. Y sabés que Burruchaga le dijo, me agarraba la mano, mirá, me agarraba la mano, me dice, escúchame, Diego me dijo que fue el mejor gol, Diego me lo dijo, vos me decís que no, fue una cosa increíble. Bueno, pesa 6,700 kilos. Ustedes recuerdan que hubo una Copa del Mundo, la Jules Rimet, que en 1970 se la terminó llevando a Brasil por haberla ganado tres veces. Sí. Eso de ganarla tres veces ya no va más, porque de hecho Alemania esta la ganó tres veces, sin embargo sigue siendo la Copa FIFA. Pero le dan una, ¿no? Claro, le dan una, pero la original no, es esta. Que no, no se queda con nadie. Y nosotros soñamos con que el 18 de diciembre del año que viene, nuestro número 10 la levante en Qatar. Ojalá, sería un golazo. Mientras tanto, la Copa del Mundo está en Argentina y estuvo hoy en TN. Exactamente, y queremos agradecer porque como nos eligieron, ¿no?, de la FIFA estar ahí con la Copa, eligieron a la mesa plateístas, nos acaban de informar que vamos a ir a dar el puntapié. Sí, a dar el puntapié inicial. Sí, sí. ¿Vas a ir? No, me acaban de informar.